¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Es un canario? ¿Qué es un canario? ¿Una cotorra? Es mi perrito. Él, cuando era chico, era músico. ¿También? También. No te creo. Sí. Pero el pobrecito tocaba tan mal que todo le tiraron piedras y le afectó. ¡Ay, le cayó una en la cabezota! Le afectó al perro. Mira, oye, ¿viste luego? ¿Será que pueda tocar alguna música así como de tu vida? ¡Movida! Ajá, aguanta. A ver, pásale, perrito. ¿Cómo se puede poner acá? A ver si sale de acá, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde se va? Aquí el display. Aquí el display, pero ¿cómo se va a ver? Ahí sí se ve. Vamos a correr la cámara. Ok, ahora sí. Bueno, a ver, perrito. Baila, por favor, para mi saludo de todos. ¡Ajá! ¡Tengo tu propia música! ¡Cuidado! ¡Se va a caer! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, ya lo puedo poner otra vez porque... ¿Le puedo poner una pista de baile? ¡Ay, espérenlo! ¿Qué pasó? Póngalo mejor en la cajita. A ver, no, ponga la cajita así, media paradita. ¿Cómo? Voy a ayudar, yo tengo chamba y tengo que venir aquí. Dominguín, a cuidar tu... A ver, se ve bien, gracias. Tu músico, a ver, dale pues. Ok, a ver, voy a poner la cámara. ¡Ya está listo para el baile! ¡Viene, baile! ¡Ok, está bien! ¡Ese cómo se mueve! ¡Así! ¡Así cómo baila! ¡Ese! ¡Así se puede todo lo que va con el saludo! ¡Puede ser la conversación, no pasa! ¡Eso es! ¡Ay! ¡El maletito está haciendo que viene! ¡Y no puede! ¡Es que baila muy violentamente! Regotonero, ya aquí. Ya acabó. Bueno, oye, padrecito. Oye, Domingo. ¿Quiere enseñarle una foto de mi abuelito? Oye, pero espérame tú. ¿Qué sigue? Dominguín, los 15 minutos eran de Mr. Lugo. Le faltó otra canción y luego entras tú a cenarte el programa. Pero quiero decirte algo, Domingo, antes que te vayas. Sí, dígame. En Zacatecas tienes un fans de 9 meses. Es mi sobrino. Oye, yo no. Se llama Emilio. Pero así con esa máscara no te va a reconocer.